El drama de Jesús. Capítulo IV. La visitación de la Santísima Virgen María. En las últimas palabras de Gabriel, sabe que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo en su vejez. Veía a la fiel y humilde esclava del Señor, si no una orden expresa, por lo menos una insinuación, una invitación que no podía dejar de tener en cuenta. Fue entonces cuando María subió presurosa a visitarla y al entrar en la casa saludó a Isabel. El viaje no duró menos de 3 o 4 días. Lo hizo probablemente a pie o tal vez sobre un burrito. Quizás sola, pues entre los judíos de entonces gozaban las mujeres de libertad mucho mayor que en los otros pueblos de Oriente, o bien en compañía de una criada, o por ventura, aprovechando algún grupo de galileos que fuese a Jerusalén. Atravesó la llanura de Esdrelón y escaló las montañas de Samaria y una parte considerable de la Judea antes de llegar a la casa de Zacarías. Ciertamente, la Virgen Santa iría pensando en su corazón y haciéndole compañía a aquel Dios que tan generosamente había venido a habitar dentro de su seno. Cuando la Virgen llegó, saludó a Isabel. ¿Qué pasó entonces en el corazón de Isabel? ¡Qué efusión de luz divina! Antes de que María le descubriera su secreto, se sintió llena del Espíritu Santo que le reveló la divina maternidad de María y sintió que la criatura que llevaba en su seno daba saltos de júbilo. Divinamente iluminada, conoció Isabel lo que había pasado entre el ángel, María y Dios solo. Sabía también Isabel que el estremecimiento del niño que en su seno llevaba no es uno de esos movimientos naturales que se producen a veces en el sexto mes, sino la alegría que el futuro precursor, dotado repentinamente de razón, sintió al encontrarse en presencia del Verbo encarnado. Se levantaba, en cierto modo, para saludar a su Señor, preludiando así el hermoso oficio que tan fielmente iba a desempeñar. En ese momento recibió, según la opinión general de todos los teólogos, la singularísima gracia de quedar purificado de la mancha original. Entonces Isabel, presa de la emoción, respondió a la Virgen exclamando en alta voz: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí un favor tan grande que venga a visitarme la madre de mi Señor? Bienaventurada eres tú que has creído», como si dijera, mi esposo, por no haber creído, ha quedado mudo. «Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán sin falta las cosas que de parte del Señor se te anunciaron». Y la Virgen, ante tal alabanza de Isabel, responde con el pensamiento que iba llevando en su corazón durante tan largo viaje. Es el Magnificat, pues, la revelación de los pensamientos íntimos del corazón de María. También María se siente llena del Espíritu Santo. Y su cántico, todo serenidad y humildad, todo confianza en el poder y en la misericordia del Altísimo, contrasta en algún modo con la exclamación emocionada de Isabel. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava y por lo tanto ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo y cuya misericordia pasa de generación en generación a todos los que le temen. Derribó de su trono a los poderosos y levantó a los humildes. Ha recogido por fin a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, según lo prometió a nuestros padres. En este cántico, la Virgen se alegra de sí misma, sí, pero se alegra sobre todo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Él las va a cumplir. La época del Mesías acaba por fin de inaugurarse. Este cántico de la Virgen refleja casi en cada línea
el eco de los cánticos inspirados del Antiguo Testamento. Recuerda en particular el cántico de Ana. Pero la Virgen, tan embebida de la lectura de los libros santos, pues era natural que a derramarse en suaves transportes su gratitud, acudiesen en tropel a su espíritu los textos inspirados, de que tenía saturada su alma y su pensamiento, los cuales ella engarza y teje con una maestría digna del Espíritu Santo. 20 siglos de cristianismo han repetido este cántico en todas las iglesias. Tan sencillo y tan ingenuo parece un preludio de la palabra que Jesús pronunciará 30 años después. Felices los pobres, bienaventurados los limpios de corazón. Este cántico basta para demostrar la verdad de la visita del ángel y el soberano prodigio obrado en la Virgen María. Porque si no fuera la acción inmediata del Espíritu de Dios, ¿cómo esa doncella desconocida, esa jovencita de aldea, aceptaría el título de bendita entre todas las mujeres que su prima le ha dado, y cómo se atrevería a decir que todas las generaciones la llamarán feliz y gloriosa? Y lo más admirable es que sus palabras se han cumplido, y todos los siglos pasan ante ella cantando su bienaventuranza incomparable de ser la Madre de Dios. Llegó para Isabel finalmente el día del alumbramiento, y dio a luz su hijo, tanto tiempo esperado y milagrosamente concebido. El Evangelio nos presenta la feliz escena familiar. Llegan parientes, amigos y vecinos para congratularse con la feliz madre. Al octavo día va a celebrarse una gran fiesta, la circuncisión, ceremonia sagrada, comparable a nuestro bautismo, por el cual los varones de Israel entraban a formar parte del pueblo de Dios y recibían su nombre, elegido de derecho por el Padre. Esta vez, como el Padre está mudo, se adelantan algunos de los parientes y quieren poner al niño el nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre replica, no, de ninguna manera, sino que se llamará Juan. Pero todos le decían, si no hay nadie en tu familia que se haya llevado ese nombre. Y al mismo tiempo preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Zacarías, comprendiendo, pide una tablilla y escribe en ella estas palabras. Juan es su nombre. Todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y se desató su lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Como un río generoso, cuyos diques se rompen, desbordándose del corazón del buen anciano, los sentimientos de júbilo, de gratitud y de admiración que durante 9 meses se habían acumulado silenciosamente en su pecho, exclamó, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha rescatado a su pueblo y nos ha suscitado un Salvador poderoso en la descendencia de David, su siervo». No hablaba aquí Zacarías de Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista, como precursor de Cristo, pues ya está anunciando que Dios acaba de inaugurar la venida del Mesías. Dios cumple lo que había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de los que nos aborrecen, a fin de que libre del poder de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, caminando delante de Él en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Así canta Zacarías la llegada del reino de Cristo, que viene a redimir y salvar. Y enseguida anuncia la parte que tendrá su hijo, el niño recién nacido, la parte que tendrá en esta obra de Dios. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque avanzarás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo la ciencia de la salvación. No sin motivo le recomienda que dé al pueblo judío la ciencia de la salvación, pues el verdadero concepto de la liberación traída por el Mesías había sido tristemente desfigurado y falseado.
Deberá pues el precursor luchar contra las vanas ilusiones de sus correligionarios y recordarles que la salvación de Cristo no consistirá en la independencia política reconquistada frente a Roma, sino en la victoria conseguida sobre los enemigos espirituales, en la remisión de sus pecados, en una sincera reconciliación con Dios, en la perfecta santidad de vida. Todos le escuchaban poseídos de santa veneración. De hecho, dice la Escritura que Zacarías pronunció este cántico inspirado por el Espíritu Santo. Se divulgaron entonces las noticias por toda la montaña, y cuantos las oían, pensaban en sus corazones y decían: ¿quién pensáis que va a ser este niño? Porque se veía claramente la mano de Dios en él. María había permanecido con su prima Isabel 3 meses y después regresó a su casa de Nazaret. Allí esperará en santo recogimiento y encendida en un amor inefable el nacimiento de su hijo. Juan Bautista, ese niñito recién nacido, crecía y se fortalecía en espíritu y habitaba mientras tanto en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pronto dejó su familia y se retiró a la soledad para ser, lejos de los hombres y en compañía de Dios únicamente, una vida de silencio, de mortificación y de oración. Por eso en el desierto de Judá será donde precisamente hallaremos a Juan el Bautista al principio de su ministerio. María ha vuelto ya a su casa de Nazaret, no a la casa de su esposo José, porque todavía no se han celebrado las bodas solemnes, sino solamente los esponsales. Y aquí que el humilde carpintero queda maravillado cuando advierte que ella va a ser madre. Esto no sorprende a los de fuera, ya que entre los judíos, los esponsales equivalían a un verdadero matrimonio. El matrimonio se celebraba algunos meses más tarde y solo añadía la ceremonia exterior con que la esposa era conducida a la casa del esposo para comenzar a vivir juntos. A nadie extraña la maternidad de María, pero José empieza a sufrir una duda angustiosa. Él había tratado con ella de guardar siempre los dos su virginidad, y ahora precisamente, cuando se acerca el día de las bodas solemnes, de las fiestas de familia, advierte las señales claras de una maternidad purísima, que era bendición del Espíritu Santo, pero que él no acierta a comprender. Su esposa ha concebido un hijo. ¿Cómo puede ser esto? Él sabe que su esposa es santa. Su esposa es santa. Su esposa es humilde. Y no le dice que aquel hijo es el Hijo de Dios. María calla, dejándolo todo en manos del Señor. José comprende que allí se realiza algún misterio elevado y quiere dejar en libertad a su joven esposa. Quiere separarse de ella. Si no, el mundo va a pensar que él es el padre de ese niño y él no lo es. ¡Qué insulto para la Virgen Madre, la futura madre del Redentor! Pues que la confundan con una simple mujer vulgar. Insulto para su virginidad e insulto para el Redentor que quiso nacer de una virgen. Estos pensamientos tenía José en la cabeza y pensaba que era mejor separarse, huir. No manchar con su presencia el nombre de Dios y de su madre. Este pensamiento le tortura como una espada penetrante, y cuando ya prepara su ausencia, lleno de dolor, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella sea obra del Espíritu Santo. Así que parirá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues él es el que ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta, que dice:
Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Con esto José, al despertarse, hizo lo que le mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa. Así veló por su siervo fiel el Padre que está en los cielos. Así convirtió su pena en consuelo y admiración y júbilo indescriptible. Él, el carpintero del pueblo, es el elegido para esposo de la Madre de Dios y Padre legal del Salvador del mundo. Varón incomparable y glorioso, el humilde San José. Dios le hizo señor de su casa y príncipe de toda su posesión. Recibió a María en su casa, celebráronse las bodas solemnes y comenzaron a vivir como un hermano castísimo con una hermana virgen perpetua. Él trabaja en su oficio, ella prepara los pañales y vestidos para el niño esperado. Él y ella felices en su casita de Belén.